Bueno, mi gente, le habla Joan Fermín de la Academia de Béisbol Jesús con nosotros y en este momento te voy a enseñar algunos pasos importantes para fortalecer tu brazo. Recuerda que lanzar más fuerte no es la única cualidad, pero sí es una de las más importantes para un pitcher. Lo que te ayudará a lanzar más fuerte es lo mismo que te hará un gran lanzador y es tener una buena mecánica. Número uno, tener fuerza en las piernas. Mucha gente dice que la fuerza de los lanzadores viene de las piernas y es una gran realidad. Por eso, enfócate totalmente en tu pierna, que eso te ayudará mucho en lo que es lanzar más fuerte. Estos son algunos ejercicios que te ayudarán a tener más fuerzas en la pierna. Bueno, primeramente, aquí estamos buscando lo que es la fuerza del brazo. Para tener mucha fuerza en el brazo a la hora de lanzar, tenemos que tener un tren inferior bien fuerte, bien desarrollado y una parte abdominal. Para eso te voy a enseñar algunos ejercicios de pierna, para que tú así puedas buscar fuerza en el tren inferior y así tener fuerza en tu brazo a la hora de lanzar. Bueno, primer ejercicio y uno de los más importantes para la parte inferior del cuerpo es sentadilla. Recuerden, mantenemos una distancia en los pies a nivel de los hombros, ¿de acuerdo? Y entonces ahí muy lentamente bajamos, ¿lo tienen? Y subimos. Recuerden, la espalda debe ir recta con el movimiento. No pueden bajar así, ni pueden bajar así. Tiene que ser recto, ¿de acuerdo? Bajo y subo. Bajo y subo. Segundo ejercicio, aquí vamos a usar las piernas de un lado a otro. Recuerden que para tener fuerza en el brazo hay que tener un tren inferior muy fortalecido y una parte abdominal también fortalecida. Esto te va a ayudar bastante para tener fuerza en el brazo. De acuerdo, derecho y subimos. Volvemos. Lado izquierdo, subimos, volvemos. Lo derecho, subimos, volvemos. Lado izquierdo, subimos, volvemos. Algo muy importante con este ejercicio y es que tenemos que usar el cuerpo, el tren superior, lo menos posible. ¿De acuerdo? Traten de usar sus piernas a la hora de subir y a la hora de bajar. Esto te va a ayudar conscientemente a conocer mejor tu tren inferior y a darle fuerza a esa parte. Tercer ejercicio, muy importante, seguimos en la pierna, el tren inferior, es la pierna adelante. ¿De acuerdo? Esto te va a ayudar bastante. Pies juntos, siempre recuerden, pies juntos. Y empezamos con el derecho. Lo más recto que se pueda, ¿de acuerdo? Volvemos, tomamos aire, con el otro, volvemos, tomamos aire, derecho, derecho, volvemos, izquierdo, volvemos. Último ejercicio de esta lista, estamos trabajando independientemente de la fuerza, la explosividad, la potencia, que también se usa mucho a la hora de lanzar la pelota en la loma, en el montículo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, sencillamente, suave, bajamos y brincamos, bajamos, brincamos, bajamos, brincamos. Número 2, cuando estés haciendo tu mecánica, trata de caer más lejos con el pie izquierdo y pisar fuerte. Los estudios demuestran que este es el paso más importante para tirar maduro. Recuerda caer lejos con el pie izquierdo y pisar fuerte y luego tú tiras la pelota. Ahora te voy a dejar una demostración de cómo hacerlo. Bueno, los ejercicios que te acabamos de enseñar en este video tienen que ir acompañados de lo que es una buena zancada, o sea, una buena distancia de los pies, un buen juego a la hora de lanzar la pelota y un buen apinque. Esto también incrementará fuerza a la hora de lanzar la pelota. Bueno, mucha gente me preguntará, wow, dicen que lanzar los pies lejos, pero ¿cómo lo hago? Bueno, recuerda que tú tienes que lanzar la distancia de los pies a la medida del tamaño de tu cuerpo. Es lo que dicen los expertos, ¿de acuerdo? Hay personas pequeñas que lo lanzan más lejos, hay altos que lo lanzan más corto, pero todo depende de tu capacidad, de cuánto tú quieras lanzar duro, ¿de acuerdo? Algo básico que se usa es los 6 pasos, ¿de acuerdo? Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Ese vendría siendo la medida, ¿de acuerdo? No es que tienes que caer exactamente allá, pero ya tienes una idea de qué distancia quieres alcanzar cuando quieres lanzar la pelota, ¿de acuerdo? Entonces, esto, los ejercicios deben ser acompañados de una buena zancada. Eso todos los días, en combinación, disciplina, te va a ayudar. Lo relajamos. Va. Pues, ahí está ahí a mi medida. No tiene que ser lo mismo para ti. Todos los tamaños no son iguales. Hay personas que tienen 6'1", hay personas que tienen 6'4". Todo depende, pero a tu capacidad. Número 3, el agarre de la pelota. Trata de agarrar la bola. Trata de que los dedos de la bola estén en los hilos para tener un mayor agarre, que eso te ayudará a lanzar más fuerte. Ahora te voy a enseñar cómo agarrar la bola correctamente. Bueno, algo muy importante también es el agarre de la pelota. Recuerden que el agarre de la pelota, dependiendo del agarre, puede influenciar en la velocidad de tu red. Recuerden que si no fuera por el agarre de la pelota, un cambio de velocidad tendría la misma velocidad que una red, o una curva tendría la misma velocidad que un cambio. Entonces, como tú agarras la pelota, varía la velocidad. Hasta un mal movimiento puede quitarte algo de velocidad. La forma correcta, o al menos en la que yo la agarro, cada quien es diferente, recuerden eso. Pero la forma en la que yo la agarro, que creo que sería la forma básica, es en la costura, ¿de acuerdo? En la costura, los dos dedos van montados. Recuerden, ni muy suelto, ni muy apretado. Debe haber un balance, o sea, firme, pero sin apretarla. Firme, pero estable, ¿de acuerdo? Ni muy lejos, ni muy encerrado. Normal, firme, pero suelto. Firme, pero balanceado. Entonces, voy a tirar la recta de la forma en que enseñé. Paso. Número 4, relajar los músculos. Recuerda que si tienes los músculos tensos, provocará una lesión y no alcanzará la milla que está buscando. Por eso debe tener los músculos relajados al momento de lanzar la pelota. Número 5, crea un programa de pesa. Sin lugar a duda, esto te dará mejores resultados. Bueno, como estamos hablando de fuerza, es lógico que el gimnasio no se puede quedar fuera de la rutina, ¿de acuerdo? Si quieren crear fuerza, si quieren establecer fuerza, deben ir al gimnasio. Pueden variar, ajustar la rutina a sus necesidades, ya que todo el mundo no es igual. Pero recomendaría, por ejemplo, lunes y jueves, que haya un descanso. Pueden ir al gimnasio a hacer piernas 2 días a la semana, puede ser lunes, puede ser jueves. Que haya un descanso de 48 horas, porque si no hay descanso, no hay desarrollo muscular. Y si no hay desarrollo muscular, no hay fuerza. Se debe descansar, mézclenlo, hagan una disciplina, hagan una rutina de acuerdo a sus necesidades. Recuerden que todo el mundo no es igual.